Dios mío, amor, no, no me la rompas, Dios mío, ¿por qué lo haces? Yo sí lo voy a romper. ¿Pero por qué? Porque yo te he dicho a ti que a mí no me gusta verte ni escuchar hablar con ningún hombre. Pero que ese hombre es mi primo, entiéndelo, deja esos celos enfermizos, Dios mío. ¿Qué primo ni primo? Dime. Que sí, amor, escúchame, déjame explicarte lo que yo estaba hablando con él, por favor. Amor, no, que por ahí yo me comunico, Dios mío. A mí no me interesa que tú te comuniques. Pero, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees? Que yo no te escuché hablando con esa persona anoche. Pero amor, te estoy explicando que es mi primo, no seas celoso. Tú a mí no tienes que explicarme nada. Por favor, no, amor, que yo no tengo dinero para comprar otro teléfono. ¡Amor! Dios mío, este hombre tan celoso, amor. Ya yo no aguanto a Miguel, Dios mío. Todos los días con unos celos. No, no puede ser así. Ya no tengo por dónde comunicarme. Él cree que le estoy siendo infiel, pero ese es mi primo. Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué primo ni primo? ¿Eh? Pero yo a ella dije que está hablando con un primo. Ella piensa que yo soy un muchacho, ¿eh? Yo soy un hombre. Yo voy a ver ahora que le rompí el teléfono. ¿Con qué ella se va a comunicar? Y de mi parte nunca le voy a comprar un teléfono. Es porque ella no puede hacerme eso a mí, que yo me he portado muy bien con ella y muy decente para ella jugar conmigo. Pero yo voy a ver ahora. Me viene con el cuento de que primo. Yo sí sé cuál primo que ella está hablando. Ella cree que yo no lo escuché. Ay, hermana, ¿y qué le pasó a tu teléfono? ¿Se cayó? Miguel, me lo acaba de romper, Dios mío, hermana. Pero ¿y por qué tu esposo hizo eso? Mira, mira, lo dejó todo desbaratado. Él cree que yo estoy hablando con un hombre, pero es con nuestro primo, con Marcos. Dios mío, pero tú debiste explicarle para que él te entendiera y no pensara lo que no es. Mira, ya eso no sirve para nada, eso no tiene arreglo. No, no tiene arreglo, no tengo esperanza, hermana. Mira, yo traté de decirle a él. Es más, le dije que es mi primo, que él viene a visitarme, pero él está renuente, no quiere escucharme, está muy inseguro. ¿Tú sabes cómo ha sido Miguel siempre? Dios mío, él no debió pensar eso porque nuestro primo Marcos viene a visitar para acá. Incluso él hasta me escribió anoche y me dijo que él iba a pasar también por mi casa. Y mira ya cómo tu esposa estaba pensando. Es que justamente anoche yo estaba hablando con él. Entonces Miguel me dice que me escuchó hablando con un hombre. Ahí entonces surgió esto y mira lo que hizo hoy. Bueno, hermana, así es que todo empieza. Tú no puedes permitir eso. Simplemente era con tu primo que tú estabas hablando y mira cómo tu esposo se puso. Tienes que ponerle un alto a esta situación porque si no se va a ir más lejos. Un alto, hermana, pero ¿qué yo puedo hacer? Tranquila, que cuando... Bueno, ya él hizo lo que tenía que hacer, seguro ya no va a estar molesto conmigo. Y yo tengo que quererlo así porque ese es su carácter, hermana. Tienes que hacer algo porque así es que empiezan. Mira lo que hizo, después va a ser algo peor. ¿Y ahora con qué yo me voy a comunicar si yo ni siquiera tengo dinero para comprar un... un celebro, Dios mío. Bueno, es una situación difícil, pero ponle un alto a tu esposo, porque de verdad que yo no lo hubiese permitido. Nos está vemos, bien. Hermana. Me voy antes de que llegue y me encuentre aquí. Tal vez se pondría peor. Está bien, hermana, nos vemos. Mi hermana tiene razón en lo que dice. Yo debería ponerle un alto, pero es que mi esposo es así. Yo tengo que entenderlo. Él tuvo sus razones también. Hermano, ¿y qué es lo que tú tienes? ¿Qué te pasa? Mira, hermana, estoy demasiado enojado. ¿Pero qué pasó? Cuéntame. Lo que pasa es que la esposa mía piensa que yo soy un muchacho. ¿Pero cómo así? ¿Qué pasó? Es que esa mujer no quiere respetarme. ¿Tienen problema ustedes? ¿Qué es lo que pasa? Cuéntame. Que le cuente. Pero yo voy a ver ahora con qué ella se va a comunicar, porque le acabo de romper el teléfono. ¿Qué? Dios mío, pero debe ser muy grave lo que pero pasó. Pero dije hablando con hombre. Hablando con hombre, por eso fue que tú le rompiste el teléfono. Pero claro que sí. Es que eso no está bien, hermano. Porque ella puede hablar con amigos, ella puede tener amigos. Además, tú tienes que confiar en ella. Yo no le permito a ella que tengas amistades con hombre. No, 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 pero es que tú eres increíble. Dios mío. Mira, tú tienes amigas. Tú no eres amigo de Rosa y de Julia también. Tú Bien. Tienes amigas y tú hablas con ella. Y ella no te lo prohíbe, tú no puedes prohibirle a ella que tenga amigos hombres. Y cuando viene a ver era con un familiar que ella estaba hablando, tú no lo sabes. ¿Con qué familiar? Yo no creo eso, yo no creo ni en familia. Es que yo le he dicho a ella que no me hable ni con familia. Mira, hermano, tú eres muy exagerado. Y siempre lo hace. Tú tienes que cambiar ese pensamiento, tú eres demasiado exagerado. Pero yo voy a ver qué ella va a hacer ahora.
Y mire, mejor me voy. Porque yo pensaba que usted me iba a apoyar. Y mire con qué usted me está saliendo. Dios mío, hermano, no te pongas así. Cálmate y piensa mejor las cosas. Míreme, por favor. Se lo agradezco, pero no me dé consejo. Porque estoy demasiado enojado. ¿O yo? Dios mío, ese hermano mío, si no cambia, va a perder a su esposa. Es que él tiene que ser más tolerante y entender. Ay, prima, discúlpame que me retrasé, pero es que me detuve a hablar con mi hermana y por eso demoré un poco. ¿Y pasó algo? Realmente sí. Cuando yo fui a verla, vi que su celular estaba roto y adivina, me dijo que fue su esposo. ¿Que se lo rompió y por qué? Ese celular estaba todo dañado. Yo creo que eso ya no tiene arreglo. Y todo porque él malinterpretó las cosas. Ella estaba hablando con nuestro primo Marco, según lo que ella me dijo, porque él me llamó anoche. Y es verdad, él dijo que viene a visitar a la familia hoy y que la va a visitar a ella. Y él pensó que era con otra persona y rompió el celular, malinterpretó todo. Incluso que también a mí me llamó y me dijo que me iba a visitar cuando venga aquí al barrio. Sí, porque tú sabes que nuestro primo Marcos es como muy detallista y siempre que él viene aquí al barrio, como él tiene mucho tiempo que no vive aquí, él visita a toda la familia. Y yo creo que el esposo de mi hermana no debió hacerle eso, de verdad que ella me dio mucha pena. Es que él no debió de hacer eso, él primero tiene que preguntar con quién tú estás hablando y no romperle el teléfono. Y según lo que ella me dijo, al parecer ella trató de explicarle, pero él seguía como con su inseguridad y lo hizo así. Pero bueno, quiera Dios que algún día cambie su pensamiento y que mi hermana le ponga un alto. Yo no decidí opinar mucho porque no me compete meterme en esa relación, pero voy a seguir hablando con ella para que ella tome cartas en el asunto. De verdad que nuestra prima no puede permitir eso, ella tiene que salir de esa relación antes que pase algo más mayor. Sí, tienes razón. Pero, ¿qué vamos a hacer? Así mismo. Mira, ¿tú quieres un café? Ay, sí, por favor. Vamos. Vamos a prepararlo. Ay, hola, ¿tú qué te sucede que tú tienes esa cara? Mira, tan dura? Yo estoy enojado. Estoy enojado con mi esposa, porque yo le he dicho a mi esposa que no la quiero ver hablando con hombres y eso es lo primero que hace. No quiere respetarme para nada. Ay, ¿tú no hablas con mujeres? Dios mío, ya vas tú también con el can. No, pero yo simplemente te hice una pregunta. Tú me preguntas, ¿tú hablas con mujeres? Yo hablo con mujeres, sí. Pues entonces, si tú hablas con mujeres, ella puede hablar con hombres, porque ella tiene primos, tiene amigos de la universidad y también tiene hermanos. Entonces tú le estás prohibiendo que hable con hombres, pero tú sí puedes hablar con mujeres, porque como tú eres un hombre muy machista, por eso es que lo haces. Dios mío, pero está bien, porque tenga amigos de la universidad, no puede estar nada más hablando. Ah, pero que ella puede hablar porque tú hablas con mujeres, eso es lo que tú tienes que entender. Tú no puedes estar prohibiéndole una cosa a ella que tú la haces. Dios mío, que yo la hago. Claro, porque tú hablas con mujeres, entonces a ti te duele que ella habla con hombres, pero a ella no le puede doler que hable con. Entonces tú dices que yo tengo que permitir que ella hable con hombres. Claro que sí, porque uno hable con hombres no es que uno le va a ser infiel a su pareja. Porque uno habla con hombres no es eso. O uno tiene amigos y tiene que compartir con amigos, tiene hermano y tiene primo también. Ok, está bien, yo entiendo, pero sígueme explicando porque es que yo no sé mucho de esas cosas y así, yo... ¿Y qué tú le hiciste a ella? Que tú también vienes como muy enojado, porque no me digas tú a mí que tú vas a estar tan enojado de que nada más porque la encontraste de que hablando con hombres. Le rompí el teléfono, se lo rompí. Ay, Dios mío, pero tú te pasaste. ¿Cómo tú vas a coger y le vas a romper el teléfono de que porque ella está hablando con hombres? ¿Y con cuál hombre que ella te estaba hablando? ¿Ella no te explicó? Dije, con un primo que si yo qué. Ay, Dios mío, pero si ella estaba hablando con un primo, tú no le debiste de romper su teléfono, porque es que tú eres muy inseguro. Tú no estás seguro de lo que tú tienes en tu casa, ¿eh? Si tú no estás seguro, ¿tú sabes lo que tú tienes que hacer? Déjala. Déjala claro, porque tú no confías en tu esposa y tú debes de confiar en tu esposa, porque si tú no la hubieras querido, ella no te hubiera querido a ti, no se hubiera metido contigo. Yo lo que voy a hacer es que, como yo quiero a mi esposa y la amo, yo no la voy a dejar. Yo voy a tratar de confiar más en ella. Porque tú tienes razón, en verdad, lo que tú me estás diciendo. Yo voy a hablar con ella de nuevo para decirle que me perdone, porque claro, lo estuve haciendo muy mal. Y si hay que comprarle su teléfono, yo se lo voy a comprar, porque fue por mi culpa que todo pasó. Exactamente. Pues está bien, déjame hablar con ella y gracias. Ok. Dios quiera y puedan arreglar las cosas, pero él se pasó ahí rompiéndole su teléfono. Dios mío, amor, qué bueno que te veo, te estaba buscando.
Ay, Miguel, mira, de verdad, yo estoy enojada contigo después de lo que tú me hiciste. En realidad, yo quería la manera de llamar a mi madre y nadie me prestó un teléfono. ¿Ahora qué yo voy a hacer? Tranquila, mi amor, que si Dios quiere se va a resolver todo y yo voy a tratar de respetar toda tu opinión. ¿Cómo así? ¿Tú estás hablando en serio? Claro, yo me siento muy arrepentido por lo que te hice. En verdad, yo no debía hacerlo, ¿me entiendes? Bueno, realmente tú actuaste ahí de manera impulsiva. Tú no debiste romperme el teléfono. Porque, amor, ¿ahora con qué yo me voy a comunicar? Y en realidad yo no estaba siendo infiel. Yo simplemente estaba hablando con un primo mío que me tenía que visitar hoy. Dios mío, amor, en verdad, discúlpame, que en verdad no fue mi intención, ¿me entiendes? No fue mi intención de corazón. Pido mil disculpas, mi amor, mil disculpas, en verdad. ¿De verdad tú piensas cambiar? Porque es que, amor, tú sabes que en las parejas no puede haber esa desconfianza y eso es lo que tú tienes. Tú estás inseguro de mí. Tú me dices y entonces terminamos la relación. No, amor, tú sabes que tú eres una persona que yo siempre he querido y siempre he amado. Yo voy a tratar de cambiar mi forma de ser y de hecho voy a buscar el dinero de comprarte el teléfono que yo te rompí para que te comuniques con toda tu familiar y con toda tu gente y todos tus amigos de la universidad. ¿Es verdad? Sí. Ay, ¿me vas a comprar un teléfono nuevo? Claro. Bueno, amor, entonces yo te voy a perdonar, pero ¿qué tal si vamos a la tienda para yo elegir cuál es que me vas a comprar? Yo me lo merezco. Claro, mi amor, usted merece todo en esta vida. Bueno, está bien, vamos, amor, yo te perdono. Gracias, amor.